te queríamos invitar también, Martita, porque la coyuntura está que arde, sobre todo en los Estados Unidos, con la, sí, la campaña presidencial que se viene, ¿no? Entiendo que ustedes son amigas con Hillary. ¿Cómo se conocieron? Mira, yo te diría amiga de cumpleaños, no. Ya. O sea, no exageré. Lo que pasa es que nos conocimos en Indonesia, en una cumbre de asiática, y ella se acercó a mí, me da mucha risa porque éramos varias señoras y las dos andamos vestidas de amarillo. Se nos destacamos, chicos. Entonces ella se acercó a preguntarme, que ella sabía que nosotros, la señora presidente de Latinoamérica y del Caribe, nos juntábamos y teníamos reuniones anuales. Entonces ella me preguntó de qué se trataba, qué es lo que hacíamos, pero esto en un inglés que ni te digo, porque yo, mi inglés no habla. Pero ella habla muy clarito, así que yo la entendía, no sé si ella me entendía a mí o no. Pero entonces ahí yo le expliqué lo que hacíamos, y iba a ser la primera cumbre social en Miami. Entonces ella me invitó a trabajar con ella en Miami. Y a partir de ese minuto ustedes empiezan a tirar onda. Y empezamos a tirar onda, empezamos a comunicarnos. Y bueno, yo en Miami yo dirigí el tema de la juventud, entonces estábamos todo el tiempo en reuniones, estábamos intercambiando. Y después nos empezamos a ver todos los años, porque después se integró América a nuestro grupo de trabajo. Ah, o sea, bueno, efectivamente empezaron a desarrollar una relación, sí, digamos. Una relación, y ella vino 3 veces a Chile. Y vino a las reuniones nuestras, bueno, otra vez acompañó a su marido, otra vez vino, no me acuerdo por qué, estuvo en mi casa. Sí, comiendo unos alfajores que hace la Margarita. ¿Quién es la Margarita? Margarita es mi nana. Y lleva 25 años más con nosotros. ¿Y Hillary se hizo chupete los alfajores? Sí, le cantaron y todo. Y teníamos un cuento muy divertido porque la Catita, mi hija menor, había ido a Nueva Zelanda, porque su padrino era embajador allá. Y voló sola, tendría como menos de 15 años, no sé, imagínate, cambió de aviones, llegó. Y resulta que se tiró en el bungee jump, no sé cuántos, 47 metros, pescada de los tobillos con esos elásticos, claro, en un lago. Wow. Fue una cosa, yo cuando supe que me dio un infarto. Y ella le dijo, su papá, nadie, no, ella me había dicho a mí que existía esto. Yeah. Y me parece que se llama Taupa. Y yo le dije que sobre mi cadáver. Luego me ha pisoteado el cadáver tantas veces en la vida, en la casa. Entonces fue más viva porque llamó a su papá. Yeah. Y Eduardo pensó que era una nez que la tiraban, que se llama una cosa así, dale. Y cuando nos mandaron el video, es una cosa tan impactante, es casi como un suicidio, un tablón por ahí arriba. Entonces justo yo estuve con la Hillary y después de eso le conté este cuento. Tú te escandalizada. Y quedó tan impactada que cada vez que me pregunta, me veía, me decía, ¿cómo está la Catalina? Se ha tirado de nuevo en Machilla. Y después, pasado el tiempo, en una reunión en Madrid de expresidente, me encontré con Bill Clinton saliendo del hotel. Y me dice, en este momento, me dice, Chelsea está en Nueva Zelanda y tiene la prohibición más absoluta de tirarse de tirarse. Claro, te fijas, ese tipo de cosas así divertidas, simpáticas. ¿Es cierto que Hillary te citó, Martita, en uno de sus libros? Sí, ella dos veces, en uno que se llama Take a Village, que me lo mandó autografiado, lo tengo en Santo Domingo. Me nombra, que vino a Chile, bueno, no sé. Y después escribió una frase muy bonita sobre mí también, en otro libro que se llama, no sé cómo. ¿Qué decía ahí? Decía que yo hacía las cosas que a ella le gustaría hacer como primera dama y que las hacía bien. Ah, pero ¿cómo? Sí, sí. Hillary Clinton dice en ese libro, me gustaría ser como Martita. No, dice, me gusta lo que hace ella, digamos, una cosa así como me gusta su trabajo y me gustaría a mí hacer un trabajo parecido. Lo que la señora es el presidente de Estados Unidos, como que no, claro, no se puede meter mucho. ¿Qué piropo ese? Sí, súper.